Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Boa tarde a todos, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui hoje com vocês para deixar uma pequena, mas sincera mensagem de paz. Depois deste ano tão desafiador que vivemos, onde passamos por muitos aprendizados, definições, desafios que de alguma forma também fortaleceram o nosso espírito, nos aproximaram mais do coração de Deus. Queremos hoje desejar a todos que o próximo ano seja abençoado com a graça divina e com a misericórdia de nosso Senhor. Sabemos que também será um ano de muitos desafios, mas que seja um ano no qual Cristo possa viver muitas vitórias através de nossos corações. Com a oração, a entrega, a unidade entre nós e o esforço cada vez mais sincero e verdadeiro por estar na presença de Deus, sempre estaremos protegidos e sempre seremos guiados por Ele. Então sigamos adiante com fé, sabendo que cada passo com a cruz destes tempos está nos levando à renovação do amor de Deus dentro de nós. Atravessamos um momento culminante na humanidade. En este último año hemos enfrentado situaciones hasta desconocidas, pero contamos con una herramienta esencial, la oración, un instrumento que es capaz de transformar a todas las personas y a todas las situaciones inexplicables. Ella nos trae la respuesta que tanto buscamos para este momento. Ella nos concede la paz y nos trae la esperanza que hemos perdido. Despierta y fortalece la fe en cada uno de nosotros. Solo debemos hacer lo correcto, abrir nuestro corazón para que la oración haga milagros y nos vuelva a colocar en el camino de Dios, en la senda de retorno a la casa del Padre Celestial. Abracemos con fervor esta propuesta. Así, la Divina Fuente estará renovándolo todo. Saldremos del sufrimiento y recuperaremos la dignidad de ser hijos de Dios. Apelamos a todos nuestros hermanos a que se animen a vivir el universo de la oración. Todos sabemos que el planeta y sobre todo la humanidad lo necesitan mucho. Dedicamos este momento para cada uno de ustedes. No bajen los brazos, sigan adelante. Juntos en oración abriremos las puertas del Reino Mayor para que la misericordia de Cristo nos cure profundamente. Renovados por este impulso, que como familia espiritual y humana vivamos en fraternidad y amor. Que la gracia divina esté en cada uno de ustedes. Hoy termina este año y, como dijeron los hermanos, ha sido un año de muchas pruebas que nos ha obligado a mirar para adentro. Algunos se abrieron para esa mirada. Esos han descubierto muchas cosas. Han definido para sus vidas que algunas de esas cosas no podrán ser más, y sin duda nada será igual que antes. Otros prefirieron concentrarse en todo lo que no podían hacer, en todo lo que perdían o creían perder, en todo lo que les faltaba. Y lo que queremos reflexionar con ustedes es: ¿dónde estuvo Dios para ustedes en todo este tiempo? No ese Dios al que le cargamos la culpa de todo lo que pasa o al que le reclamamos que no termina con esta situación que nos tiene tan incómodos. Hablamos del Dios del amor, del Dios que tiene aún las puertas de la misericordia abiertas para todos nosotros, que como humanidad quemamos y depredamos los bosques, que son los jardines de nuestra casa. Contaminamos nuestros océanos, mares y ríos, hasta el agua que bebemos. Hablamos de nuestro Padre amoroso, piadoso, misericordioso y perfecto. En este tiempo planetario, cada uno de nosotros deberá aprender a estar en Dios, vivir en Dios,
que será nuestro único refugio. Ese único Dios, sin dogma y sin religión, la fuente del amor y de la unidad, la fuente que todo lo ha creado con tanta abundancia para sus hijos, con esa infinita paciencia divina, con esa infinita capacidad de perdonarnos y darnos infinitas posibilidades de redención. Todos sabemos internamente que este mundo y esta humanidad necesitan una corrección, una gran corrección. No habrá humanidad futura si esa corrección no llega para cada uno de nosotros de la forma que cada uno la necesite. Todos ya nos dimos cuenta que esa corrección se está materializando y todos comenzamos a sentir temor de lo que podrá seguir sucediendo. ¿Saben por qué sentimos temor? Porque no conocemos de verdad a ese Padre amoroso, bondadoso, bello y bueno que nos creó, porque nos hemos alejado de Él. Si viviéramos en su confianza, viviéramos de su amor y de su caridad, no tendríamos miedo. Nos llenaríamos de valentía para pasar unidos dentro de su corazón por estas pruebas que el planeta enfrentará. No es Él que está lejos de nosotros. Somos nosotros que nos colocamos lejos de Él y más aún, dándole la espalda. En este tiempo, hermanos, ponernos de pie y elevar nuestra mirada hacia lo alto, buscando esa íntima relación con Dios, es lo único que nos traerá paz, armonía y valentía para atravesar los tiempos que ya están delante de nosotros. ¿Y de qué forma podemos estar con Él y en Él? Hay dos formas que fueron enseñadas desde el principio de nuestra humanidad, que Cristo nos volvió a acercar cuando estuvo con nosotros como Jesús, con la gran instrucción entre todas: amarás a tu Dios con todo tu corazón, todo tu cuerpo y tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y más aún, antes de ascender a los cielos, nos dijo: ámense como yo los he amado. Para poder vivir en Dios, solo debemos orar, servir y amar. No es complicado. Cualquiera de nosotros lo puede hacer. Nuestro más ferviente anhelo para todos los seres de este planeta, para este próximo año, es que podamos despertar a la verdadera realidad de lo que somos y lo que vinimos a hacer a este mundo. Recuerden, orar, servir y amar, y nunca más tendremos miedo. Buen comienzo de 2021 para todos. Que en unión a la Santísima Trinidad, fuente de unidad y de amor para las almas, el don de la fe y de la fortaleza de Cristo los acompañe, y que el sagrado manto de nuestra Santísima Madre los proteja y los cuide, a fin de que cada uno sea liberado de sus sufrimientos y camine firme y sin oscilaciones hacia el encuentro del reino celestial dentro de cada uno. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca en cada uno de ustedes. Amén. Thank you.
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hijos, hoy regreso a un mundo aún sufrido y maltratado por todo lo que hoy vive. Les pido que vengan a mí para que yo los pueda guardar en mi corazón inmaculado. No tengo nada más que ofrecerles que el templo sagrado de mi corazón. En donde podrán vivir bajo esa unión conmigo, el encuentro con mi Hijo. Y así estar en el amor de Dios. La humanidad cada vez más demora en dar sus pasos, cada vez más retrocede. Este es el tiempo de la purificación. Es el tiempo de la definición. Es el tiempo final. Lo que está escrito por Dios aún está esperando por poder cumplirse en muchos, pero en muchos corazones. Y que eso que fue escrito una vez por la mano del Padre Eterno puede realizarse a través de la redención de sus vidas, de la conversión de sus corazones, de vivir y de aprender sobre la ley y la obediencia. Sé que millones de hijos míos en el mundo están muy lejos de esto, en este momento. Les puedo ofrecer todo mi ser y toda mi conciencia, como un puente, pero también como un portal para llegar a Dios. Para que mis hijos no se sigan perdiendo. No se sigan separando de la verdad y de la luz. Este es el tiempo, hijos míos, en donde cada soldado de mi inmaculado corazón deberá responderle a Dios. Después de haber sido instruido por tantos años por nuestras palabras, por nuestros mensajes. Es en este momento en donde cada uno de ustedes, soldados míos, deberán hacer brillar la estrella en su corazón. Aquel compromiso que surgió desde el origen de los orígenes, desde el momento en que los padres creadores pensaron en su manifestación y existencia. Con esto quiero decirle a cada uno de ustedes que podrán percibir y reconocer que el camino y la trayectoria que vivieron hasta los tiempos de hoy ha sido muy larga. Ha sido un camino de muchos desafíos, pero también de muchas pruebas, de diferentes experiencias y escuelas, de muchas academias.
Pero este es el tiempo culminante en donde cada uno deberá darle valor al compromiso que ha firmado con Cristo, mi Hijo, y así con el universo. No es solo a través de las palabras que podrán vivir ese compromiso, sino a través de la experiencia, de la acción, de la concreción de la voluntad de Dios en este plano material. Que toda su conciencia y todos sus cuerpos participen de esa experiencia, haciéndola cada día más consciente y real en ustedes. Porque esa será la única forma de que el planeta se sostendrá cuando existan columnas, pilares de luz de mi Hijo sobre la superficie de este planeta. Y como ha sido en otros tiempos, en otras generaciones, en otras humanidades, entre pocos se sostendrá toda la humanidad. Hay una parte de sus conciencias que no conoce el misterio, que no conoce la situación real de la humanidad, la realidad que los ojos no consiguen ver ni profundizar, porque todo proviene del Espíritu. Y desde el Espíritu, desde el centro de la existencia, fue de donde surgieron todas las experiencias y situaciones. Con esto podrán comprender que sus conciencias no son espíritus nuevos, sino son espíritus antiguos que vinieron a este planeta para recibir una oportunidad incalculable y que hasta ahora no es reconocida. Porque para tomar conocimiento sobre esa realidad deben vivir su compromiso. Es así que los velos de la conciencia caerán de sus ojos. Ya no cubrirán su visión, sino que recibirán los impulsos que necesiten para poder dar los pasos que necesiten dar. Ahora que el tiempo cambia rápidamente y los acontecimientos también, no deben desaprovechar las oportunidades que le brinda la jerarquía. Porque todo lo que estará llegando en los próximos tiempos será movimientos muy fuertes para la humanidad. Y si sus conciencias están preparadas, ayudarán internamente a que las demás conciencias del planeta que viven en una ignorancia puedan estar preparadas en algún nivel del ser. Su ofrecimiento verdadero al plan de Dios repercute en las oportunidades y las posibilidades del resto de la humanidad, de que pueda recibir una gracia extraordinaria, no merecida, de que pueda recibir un perdón extraordinario, no concedido por todo lo que hace. Las oraciones abren en este momento las puertas
del universo. Para este periodo de transición difícil, su atención y especialmente su corazón debe estar en los cielos. Y si eso es así, estarán con nosotros en el universo, dentro de la verdadera realidad cósmica. Y allí, a través de nuestros impulsos, participarán de los comandos que dicta el universo. Y que es parte de una gran red espiritual e interna de operaciones en auxilio de la humanidad y sobre todo del planeta. Así podrán comprender una vez más que no están solos. Nunca lo estuvieron y nunca lo estarán. Entonces, abran sus conciencias, abran sus corazones y permitan que la realidad mayor llegue a ustedes para transformarlos, para colocarlos en el camino correcto. Para que puedan servir de verdad y sin demoras. Su contacto interior es la gran llave en este momento para fortalecerlos y librarlos de las tentaciones, de los asedios, de la inestabilidad planetaria. Ese contacto interno depende solamente de cada uno de ustedes, porque el universo, la fuente y la vida mayor están allí, a la espera de que den sus pasos y así puedan comulgar una y otra vez de la verdad, del principio matriz de la energía cósmica, del impulso mayor de la fuente. Porque todo lo que sucederá en la superficie de la Tierra será muy intenso y no pueden ya estar dormidos. No solo físicamente, sino tampoco espiritualmente. Deben reconocer las señales que el planeta les está dando a través de la naturaleza. Él se prepara para vivir su gran y último parto. Porque antes de que nazca el nuevo hombre o la nueva humanidad, el planeta tiene que estar liberado de sus condiciones retrógradas. Y de todo lo que lo arrastra hacia el abismo de la conciencia mundial.
Estos son los tiempos de conocer varias realidades. Pero también son los tiempos de no perder las oportunidades. Porque son únicas. Y como ya les hemos dicho, esas oportunidades no se repetirán. Porque delante de la ley, la humanidad no las merece. Ya que su injusticia es muy grande y su indiferencia es muy abarcadora. Pero tengan presente, hijos míos, que la nueva tierra nacerá primero dentro de cada uno, en su estado de conciencia y de sintonía, en su estado de oración y de unión con la fuente. Es allí en donde surgirá primero la humanidad, no en lo exterior, no en los fenómenos, no en las materializaciones que muchos de mis hijos esperan algún día. La nueva humanidad surgirá como surgió la Sagrada Familia, que fue enviada a la tierra para la gran misión de la encarnación del Mesías, del Redentor. En los momentos más difíciles vendrá desde el universo el gran auxilio. Para todos aquellos que estén dentro de la correspondencia de la ley. Y no en las infracciones. Porque en algún momento, inevitablemente la misericordia dará espacio a la justicia divina. Y será en esa hora y en ese momento en donde sus compromisos deberán estar afirmados. En lo que han decidido vivir y practicar. En lo que eligieron para el resto de sus vidas. Mientras tanto, su Madre Celeste sigue orando. Continúa suplicando. Intenta de interceder ante las causas y situaciones imposibles, pero también inexplicables. Todas las apariciones sucedidas a lo largo de la historia de la humanidad completaron muchísimas intervenciones de la divinidad para esta raza. Y la extensión del tiempo de mi presencia en el mundo y entre ustedes demuestra una gran necesidad planetaria y divina. Es una concesión que el Padre Eterno otorga para la Madre del Mundo, sabiendo que la humanidad está fuera de la ley, de la armonía
de la paz, de la justicia y del equilibrio. Dentro de la gran base de la falta de la fraternidad. No solo humana, sino también espiritual. Ante este panorama del fin de los tiempos, al cual muchos le tienen miedo, les digo, hijos míos, hagan lo que vinieron a hacer, cumplan lo que vinieron a cumplir. Sus miedos no resolverán la situación de la humanidad y del planeta. Sus miedos solo afirmarán la concreción de los planes de mi adversario en esta gran red de sufrimiento que él ha gestado por medio de ustedes. No se engañen más. Sean sinceros con ustedes mismos y cumplan la palabra. No la transgredan. Porque cuando su palabra es transgredida y no se cumple, los mundos internos de sus hermanos se quiebran y no confían. Ustedes son testigos que desde los tiempos más antiguos del planeta hasta ahora, la palabra de Dios ha sido inquebrantable y ha guiado al pueblo de Dios muchas veces en el intento de encontrar la tierra prometida, que es el reino de Dios dentro de cada uno de ustedes. Este es el tiempo de sostener a la humanidad y al planeta. Es el tiempo de que los soldados estén firmes y de que no sean arrastrados por las oscilaciones del mundo. Por todo lo que ofrece la humanidad, su verdadera y única alianza está en Cristo, nuestro Señor. Porque así estarán en el corazón de Dios. Tienen que saber que este es un tiempo de grandes evaluaciones internas y espirituales. Este es el tiempo en donde la jerarquía estudia la actitud de la humanidad y el camino que ella toma tan alejado del Padre Eterno. Es allí y es en este momento en donde cada uno de ustedes, hijos míos, tiene que hacer lo mejor para que lo mejor pueda surgir y así el mal sea contrarrestado de la conciencia humana, de la superficie de la tierra. Reciban este, mi impulso, no como una advertencia, sino como una oportunidad de concientización, de abrazar de una vez y para siempre
la realidad y de asumirla como servidores de Cristo. El plan está en sus manos y Él depende de su respuesta coherente y sabia. Muchos en los planos internos esperan por una oportunidad. Especialmente aquellos que fueron golpeados por la pandemia y murieron. Como efecto de una intervención científica humana. Este es el tiempo de ver la verdad dentro de sí. Y de no confundirse. Este es el tiempo de darle valor a los talentos que mi Hijo depositó en cada uno. Porque sus parábolas se cumplirán. Él es el capataz que vendrá a pedirle a sus trabajadores de la viña los frutos que produjeron. Porque de esos frutos Él hará nuevas todas las cosas. Que para este nuevo año que llega sea un año de confirmación, pero también de reflexión. De afirmación en la jerarquía. Porque el mundo sigue agonizando y seguirá agonizando. Hasta que decidan dar el paso y cambiar. No por ustedes, sino por la humanidad. Para que mi Hijo retorne pronto. Y levante de las ruinas a los que están caídos. Y llame a su encuentro a los que perdieron el camino por distracción. De los miserables, Él hará poderosos. De los ignorantes, Él hará entendidos. De los olvidados, Él hará reconocidos. De los pobres, Él hará ricos de espíritu. De los enfermos, Él hará curadores
de los que persistieron con Él hasta los días de hoy. Él hará valientes. Y de todos, Él hará nacer los nuevos Cristos. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.